Saludos mundo, somos Anonymous. Masacre en Guerrero. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? En Iguala Guerrero ultimaron a 3 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, hirieron a 18 y levantaron a 43, mataron al pasajero de un taxi, e hirieron al conductor, dispararon contra un autobús de futbolistas, matando al conductor y a uno de los jugadores de 14 años de edad, dispararon contra una comitiva del sindicato de bachilleres hiriendo a 2, estos hechos ocurrieron el viernes 26 de septiembre y la madrugada del 27, en 2 ataques, 7 días después. Dos policías municipales presos que participaron en la brutal agresión, condujeron a 6 fosas donde aparecieron 28 cuerpos quemados y fragmentados. Como sociedad requerimos explicaciones. Es necesario llegar a la raíz del problema para poder enfrentarlo, superarlo y evitar que actos de esta naturaleza sucedan en nuestro país, considerando cómo se han venido dando las cosas, y de acuerdo a los análisis hechos, ponemos a su consideración la siguiente hipótesis: la masacre en Guerrero fue planeada y dirigida desde las altas esferas del poder en Estados Unidos, CIA, porque las reformas estructurales realizadas en México no los benefician directamente, para obligar al Estado mexicano a rectificar por la buena o por la mala, y ser ellos, los gringos, quienes obtengan las mayores ventajas geoestratégicas de la explotación del gas, el petróleo y la electricidad. Para argumentar la hipótesis, describiremos cómo sucedieron los hechos que cronológicamente coinciden y que están relacionados. El modus operandi de Estados Unidos en su afán de ser el imperio mundial, está comprobado históricamente y es el siguiente: lo realizan mediante tácticas de guerra económica, endeudan a los países para obligarlos a pagar con recursos naturales, sobornan a los gobernantes enviando a sus sicarios económicos, desestabilizan gobiernos mediante acciones de intoxicación social, con chacales de la CIA para crear las condiciones y dar golpes de Estado, poniendo al frente de los gobiernos a civiles y militares incondicionales a sus intereses. Y si todo esto no va dando resultado, invaden militarmente a los países para arrebatar por la mala los recursos naturales de los países que no pudieron conseguir por la buena. En síntesis, es probable que se haya planeado la desestabilización social en México y que se esté operando. Estos actos de barbarie atroz no exoneran al gobierno corrupto de México de su responsabilidad para con el pueblo, han permitido que las cosas lleguen hasta aquí, y en no pocas veces, han sido hasta cómplices por comisión y por omisión. El pueblo de México tenemos dos enemigos, la burguesía internacional y la oligarquía local. El gobierno de México está sirviendo a los intereses de la oligarquía local y es por eso que se están dando patadas por debajo de la mesa. El pueblo estamos debajo de esa mesa y resentimos lo que hacen. Tenemos que liberarnos de ambas lacras fijando nuestro propio rumbo, enarbolando nuestras propias demandas, deteniendo el despojo y ahora la barbarie. Comprendamos lo que realmente está pasando y rectifiquemos el camino, para no continuar por donde nos están llevando. Es previsible que las acciones de intoxicación social sigan subiendo de tono. Nosotros tenemos que entender lo que vaya pasando y actuar en consecuencia. Hagámoslo ya. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos.